Bueno, bienvenidos a nuestra sesión en línea para el día de hoy, en la cual vamos a estudiar temas de gramática y de vocabulario dados en nuestra primera unidad del curso. Hello, it's nice to meet you. So, welcome. For today, we're going to study subjects of grammar and vocabulary that are developed in the first unit of our course. Hello, it's nice to meet you. So now we're going to start with a very particular subject of vocabulary, which is the numbers. And we're going to review this, this subject of numbers through a very short and particular song that we're going to see in this link. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión y de los temas que vamos a estudiar hoy con el tópico de los números. Vamos a repasar. Recordamos que en estas sesiones en línea no vemos temas nuevos, sino que repasamos los temas que ya se exponen en la sección de los componentes formativos de nuestro curso. Para esta primera semana de estudios, estamos viendo el componente formativo o la unidad Hello, it's nice to meet you. Entonces vamos a ver a través de este enlace, es una canción que vamos a escuchar donde repasamos la pronunciación de los números. Listo, bueno, ahora vamos a continuar con una práctica. Obviamente, entiendo que esta canción para algunos puede ser en un ritmo adecuado, para otros puede ser de pronto un poco muy acelerado. Sin embargo, a partir de esta sesión, cuando yo les comparto la grabación, también les voy a compartir este documento guía. ¿Listo? Con este documento guía ustedes van a poder dar clic en esos enlaces que estamos usando para realizar nuestra práctica. ¿Listo? Entonces vamos ahora a vamos a hacer esta práctica. Vamos a ir a este enlace. Les comparto nuevamente la pantalla para que podamos ver en qué consiste. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer esta práctica donde vamos a asociar estos números que están aquí escritos numéricamente, ¿verdad? Con los números escritos alfabéticamente, es decir, usando letras. ¿Bien? Vamos a hacer la relación de cada uno de estos. Vamos a ir asignándolo donde corresponderían. Aquí lo estamos leyendo. Sin embargo, vamos a repasar también, obviamente, la pronunciación. ¿Qué método vamos a usar para la práctica? Voy a pedirles que quienes quieran participar, levanten la mano. Quienes de pronto no tengan micrófono, pueden hacerlo, participar a su vez a través del chat. Sin embargo, muy importante que quienes tengan micrófono se animen para realizar esta práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo el número. Yo les voy a leer el número que aparece acá y ustedes van a decir cuál es ese número en español. Obviamente vamos a identificar aquí, obviamente, la pronunciación en inglés. Pues ya sabemos, afortunadamente, cuando estamos estudiando inglés no tenemos que aprender una nueva escritura, ¿verdad? Así que estos números todos los identificamos de esta manera, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo identificar los escritos en inglés y pronunciados en inglés? Es lo que queremos hacer en este ejercicio. Entonces, ¿quiénes se animan a participar? Yo. Muy bien, Yelitza, muy bien. Vamos aquí a tenerte aquí, Daniel también. Entonces, ya tenemos tres voluntarios, excelente. Entonces, vamos a comenzar con Sandra, luego vamos con Yelitza y luego con Daniel. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer, contigo Sandra, vamos a hacer estos, aquí son, vamos a hacer cinco, ¿verdad? Estos tres primeros números que aparecen, estos cinco primeros números que aparecen. Comenzamos con three. Three, ¿qué número es? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te es el escucho. Tres, profe. Tres, muy bien. Three. Twelve.
En 12. Muy bien, 12. Two. 2. Muy bien, ubicamos aquí el 2. Two, 2. 20. El 20. 20, muy bien. 17. 17. 17. Excelente, Sandra, muy bien. Ahora, Yelitza, puedes activar tu micrófono y vamos a hacer contigo los siguientes cinco números. ¿Y cuáles son los Listo. números, profesora? Entonces, ahora vamos a hacer 4, El 4. 16, 16. 16, 14, El 14. 14, muy bien. 11, 11. muy bien. Y finalmente 6. El 6. Muy bien, Yelitza. Muchas gracias. Daniel, ahora vamos contigo y luego finalizamos con Joan. Daniel, vamos a Okay. ver. 10. 10. 19. 19. 19. 1. 1. Bien. 13. 13. 18. 18. 18. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Ahora, Okay. Joana, vamos a continuar con estos últimos cinco. Puedes activar tu micrófono. Comenzamos con 7. 7. 8. 8. 9. Nine. 9. 9. 5. 5. Y bueno, finalmente 15 15, sería 15. 15. Excelente. Este recurso, esta página de internet, liveworksheets.com, es muy bueno porque tenemos la oportunidad de encontrar ejercicios de este estilo de muchísimos temas, particularmente de inglés. Es muy bueno y también tiene la opción de uno poder verificar su calificación, uno verifica su respuesta. Obviamente, siempre que tengamos la oportunidad ustedes de comunicarse conmigo como su tutora, si quieren tener más práctica, yo les puedo recomendar algunos recursos de temas específicos. Sin embargo, de manera general, Live Worksheets es un excelente recurso que se los recomiendo grandemente. Vamos a continuar ahora con el siguiente tema. ¿Listo? Ahora tenemos la temática de colores. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir directamente a nuestra enlace para la práctica. Les voy a compartir la página para que podamos hacerlo. Y este va a consistir en directamente sin verlo a través de una canción. Vamos a hacer esta práctica en la cual yo les voy a pronunciar los colores y ustedes van a seleccionar cuáles son los que corresponden. Vamos aquí a darle un poco más de zoom a esta página porque se ve de pronto muy pequeño. Y creo que lo vemos un poco más claro. Bien. Entonces, yo voy a señalarles la pronunciación de los números, de los colores. Disculpen, de los colores. Y luego yo voy a mencionarles un color de los que aparecen acá y ustedes me van a responder cuál es ese que pronuncié. Las opciones van a ser estas que están aquí. Esta página, desafortunadamente, el audio no lo reproduce, ¿listo? Entonces, por eso es que lo vamos a hacer con la asistencia mía de la pronunciación. Y vamos a comenzar. Vamos a repasar primero cómo pronunciamos y cómo nos referimos a los colores. Obviamente, entendemos que hay muchísimos colores en el idioma inglés, así como también tenemos en el español muchos más que estos 10 que aparecen aquí. Sin embargo, estos son los principales. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en aprender cómo pronunciar y cómo identificar los colores en el idioma inglés, en estos 10 colores. Tenemos aquí red, blue, green, yellow, orange,
purple, white, black, brown, pink. ¿Listo? Red, blue, green, yellow, orange, purple, white, black, brown, pink. Muy bien, entonces ahora para esto, para participar en esta práctica, pueden levantar, no tienen que levantar la mano, ¿listo? Vamos a hacerlo de manera un poco más dinámica, en el cual yo señalo, yo menciono el color, y ustedes activan el micrófono y me dicen cuál fue ese color que yo pronuncié. Recuerden, las opciones son de cada uno, y a través de este cursor yo les voy a estar indicando cuál de estos puntos es que estamos haciendo, ¿listo? Ok, entonces vamos a comenzar con red. Rojo. Rojo, muy bien. Ahora, brown, para el segundo punto. Brown. Café. Café. Algunos dicen marrón. Nosotros tenemos diferentes expresiones para este color, ¿verdad? Brown, café, marrón. Yellow. Amarillo. Amarillo. Amarillo, muy bien. Green. Verde. 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 White. Blanco. 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 Muy bien. Purple. Morado. Morado. Black. Negro. Negro. Negro, muy bien. Orange. Naranja. 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 White. Blanco. 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 Y finalmente, pink. Rosado. 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 Rosa. Muy bien. Bueno, en este, obviamente, como no tenemos el audio original, lo que tenemos que hacer es, pues no tenemos la oportunidad de verificar esta respuesta. Sin embargo, pues, como yo fui la que escogí los colores, respondimos muy bien. Vamos a hacer esta segunda parte. Ahora aquí vemos los colores, ¿verdad? Nuevamente, pero vamos a ir en este orden. White. Blanco. Blanco. O bueno, vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a hacer este color para que ustedes practiquen la pronunciación. ¿Listo? Entonces, ¿este color cómo se llama? ¿Cómo lo decimos red. En inglés? Red. Red. Muy bien. Ahora, ¿este? Blue. 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 Muy bien. El azul. Blue. Ahora, ¿el color verde? Green. 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 ¿El color amarillo? Yellow. 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 ¿El color naranja? Orange. 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 Muy bien. El color pink. Rosado. Pink. Pink. El color café o marrón. Brown. 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 Muy bien. Brown. Brown. El color negro. Black. 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 Aquí ya vimos que el color blanco es white. Y el color morado o púrpura sería. ¿Cómo se pronuncia? Purple. 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 Muy bien. Purple. Purple. Aquí tenemos muchos más ejercicios, los cuales voy a invitarles a que ustedes lo practiquen. Cuando les esté compartiendo esta grabación y el archivo, van a poder ingresar a este enlace y van a poder hacer más práctica de este tema. Por temas de tiempo, no nos vamos no vamos a hacer los siguientes ejercicios, pero sí se los dejo para que lo hagan en su tiempo libre para practicar un poco más eso. Porque vamos ahora a entrar a un tema ya no de vocabulario, los que son los números, los colores, el vocabulario. Esto no hay que hacerle mayor análisis, simplemente aprenderse y recordar, memorizar cómo nos referimos a los respectivos números, cómo nos referimos a los respectivos colores. Pero para este tema de los pronombres personales y el verbo to be, sí necesitamos un poco más de tiempo porque ya es un tema gramatical. Esto es probablemente los primeros cuando comenzamos a estudiar un idioma, de los primeros temas que estudiamos son los pronombres personales.
Recordamos que son esos pronombres personales específicamente. Son aquellas palabras que usamos para referirnos a los sujetos. Recordamos que en una oración, como por ejemplo, yo soy profesora, ¿listo? Tenemos un sujeto, que es la persona sobre la cual recae esa acción. Esa acción, en este caso, de decir yo soy profesora, la acción es el verbo ser. ¿Listo? ¿Qué soy? Profesora. Pero ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Quién es profesora? Yo. ¿Listo? Entonces estamos usando un pronombre personal para referirse a Alexandra. Es decir, para referirme a mí misma, estaría usando esa palabra que es yo, que es un pronombre personal. Veamos cuáles son los otros pronombres personales que tenemos. Tenemos I, que es para yo. You, que tiene dos usos. Para usted, a manera singular, ¿verdad? O ustedes, a manera plural. ¿Listo? You significa usted o ustedes. ¿Listo? Tenemos ahora el pronombre personal she, cuando me quiero referir a ella. Es decir, cuando este niño está hablando de esta niña o de una mujer, la que sea el sujeto femenino, usaríamos she, que significa ella. Si ella está hablando de él, usaría he, que es el pronombre masculino. Si me estoy refiriendo a una cosa en plural, en singular, una cosa o una o un animal, usaría el pronombre personal it. ¿Listo? Si me refiero a, me quiero referir a un grupo de personas en las cuales yo estoy incluida, usaría el pronombre personal we, que significa nosotros o nosotras. ¿Listo? Aquí falta uno que es they, que significa ellos o ellas. ¿Listo? Muy importante este pronombre personal. They, ellos o ellas. Nuevamente, I, yo, you, usted o ustedes, she, ella, he, él, it, eso, se podría interpretar como eso para referirse a una cosa o a un animal en singular. ¿Listo? We, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas. ¿Listo? Son siete pronombres personales. Ahora vamos a repasar cómo relacionamos estos pronombres personales con lo que llamamos el verbo to be. Verb to be, que es el verbo que se usa para referirnos a las acciones de ser o de estar. Por ejemplo, yo soy profesora o yo estoy dando clase. En ambos casos estaría usando el verbo to be. Vamos a ver cómo conjugamos este verbo to be. Cuando hablamos de conjugar, pensemos en el verbo estar. Yo estoy, ella está, él está, eso está, nosotros estamos, ellos están, tú estás o ustedes están. ¿Listo? Aquí tenemos, estamos conjugando en español el verbo estar. ¿Listo? En inglés, ¿cómo haríamos para conjugar ese verbo estar o también ese verbo ser? Este es un verbo muy especial en inglés porque tiene dos significados. ¿Listo? Dos verbos, el verbo estar y el verbo ser, se reúnen en este verbo to be. ¿Listo? Entonces, aquí vemos I am para hablar de mí misma en el pronombre yo, conjugo el verbo ser o el verbo estar en inglés como am. I am. I am a teacher. Yo soy una profesora. ¿Listo? I am at school. Yo estoy en el colegio. Yo soy, yo estoy. ¿Cómo sabemos que am es ser o cómo sabemos que am es estar? ¿Cómo identificamos en el inglés cuando estoy usando el verbo estar, cuando estoy usando el verbo ser? En el contexto, si yo digo I am a teacher, me estoy refiriendo a que yo soy una profesora. No entenderíamos como yo estoy profesora, ¿verdad? Sino yo soy. Entonces, el complemento de estas oraciones siempre nos va a guiar para saber cómo interpretarlo, si es ser o si es estar. Para ella, él, eso, el verbo to be se va a conjugar is.
She is, he is, it is. ¿Listo? Para una persona de género femenino, una persona de género masculino, una cosa o un animal, vamos a usar is para ser o para estar. Ahora vamos a agrupar estos pronombres. They, que es ellos o ellas. We, nosotros o nosotras. You, usted o ustedes. Vamos a usar are. They are, we are, you are. ¿Listo? Ahora vamos a ver esto un poquito con más detalle en este ejercicio. ¿Listo? Vamos a entrar a este enlace y vamos a realizar a través de estos ejercicios, vamos a aclarar este tema que les acabo de repasar. Les recuerdo, siempre es un repaso. Un repaso porque es un tema que se estudia con más detalle en nuestros componentes formativos, en nuestra unidad del curso. Veamos aquí en qué consisten estos ejercicios. El primero, tenemos que identificar de acuerdo a estos sujetos que aparecen aquí, cuál sería el pronombre personal que usaríamos para referirnos a ellos. ¿Listo? ¿Cuál sería ese pronombre personal en el cual yo podría usarlo para no andar repitiendo el mismo sujeto? Vamos a repasar aquí cuáles son. A dog, un pato. Milk, leche. Bob, es un nombre propio. Bob, ¿verdad? Es el abreviado de Roberto o de Robert en inglés. Grandma, abuela. Cows, vacas. Vemos que está en plural, vacas. Book, libro. Alien, alienígena o extraterrestre. Dogs, perros. Brother, hermano. Elephant, elefante. Cat, gato. And, Ana. Dad, papá. Sisters, hermanas. Está en plural. Listo, entonces ahora sí, vamos a hacer esta práctica. Veamos, yo les voy a ir señalando y ustedes activan el micrófono y me van diciendo cuáles de estas, de estos pronombres personales podríamos usarnos para referirnos a un pato. ¿Cuál sería? Pueden activar el micrófono. It, excelente. It, porque es un animal, solo un animal. Si fuera plural, ¿listo? Sería they. Muy importante. Porque a veces pensamos, ah, no, es un animal, entonces son varios animales, son varios patos. Entonces sería it porque es animal. No, si es en plural, vamos a usar they. Va a ser ellos. ¿Listo? Ahora, milk, leche, ¿cuál sería? It. It. También, porque estamos hablando de una cosa, ¿verdad? La leche. Ahora, Bob. Sí. Sí. Sí, muy bien. Sí, porque es una persona de género masculino. Sí. Ahora, grandma, abuela. Sí. Sí, perfecto. Cows, vacas. Ten. They. Muy bien, como les decía, es plural. Si fuera cow, sería it, ¿verdad? It. Ahora, book. It. It. Muy bien, es una cosa, libro. Ahora, alien, alienígena. He. Podría ser he, si identificamos que el extraterrestre es masculino, ¿verdad? Pero yo podría sugerir que de manera general a los extraterrestres, si existen, obviamente, los trataríamos como si fueran animales, ¿verdad? Así que usaríamos he. ¿Listo? Pero obviamente si ya se identifica que es de género femenino o género masculino, si eso existe en los extraterrestres, se puede usar he o she. ¿Listo? Ahora, dogs, perros. They. Sí. Muy bien. Brother, hermano. He. Sí. Elephant, elefante. He. It. Cat, gato. He. And, Ana. She. It. Sí, muy bien. Sí, porque N es el nombre propio de una mujer. Normalmente Ana se le asigna a mujeres. That. Sí. Sí, muy bien, papá. Y sisters, hermanas.
¿Cuál sería aquí para hermanas? They. They. Listo, sabemos que la hermana normalmente es una mujer, pero como aquí está en plural, estamos hablando de hermanas, sería, yo podría decir, ellas son mis hermanas, they, ¿verdad? Y recordemos que they tiene esa característica, que puede ser masculino o femenino. De hecho, los únicos pronombres que tienen género es he o she. ¿Listo? He para masculino, she para femenino. Todos los demás, they, we, I, you, no tenemos que hacer ninguna distinción entre esos pronombres. Muy bien, muy bien. Ahora continuemos con esta segunda parte. ¿Ahora en qué consiste? Consiste en seleccionar, de acuerdo a los sujetos que observamos aquí entre paréntesis, cuál sería ese pronombre personal que usaríamos para referirnos a estos sujetos, agregándole la conjugación del verbo to be, que es is. Pero ustedes dirán, bueno, ¿pero qué es his, she's, it? Y para eso vamos a recordar esta pronunciación o esta conjugación del verbo to be. He is, ¿verdad? She is, it is. Tienen una forma que se llama contracción o con una forma abreviada o contraída, que es para he is, sonaría his. ¿Ok? Para she is, sería she's. Esto es muy sutil, la pronunciación, pero existe y probablemente ustedes lo han visto bastante en diálogos, en películas, en títulos, en la música. ¿Listo? Veamos acá. Tenemos he is, la contracción es his. She is, la contracción sería she's. ¿Sí ven cómo? Aquí tenemos dos sílabas. He is, she is, it is. ¿Verdad? Aquí tenemos una sola. His, she's, it's. Este it's es bien, bien, bien común. Casi siempre estamos usando it's. Y a veces decimos is. Cuando tenemos que recordar que is es el verbo. El it's suena bastante la T, porque aquí estamos usando el pronombre personal, el pronombre it. El pronombre personal it, que se refiere a una cosa o un animal, pero también entendamos por cosa puede ser una situación, una emoción, una institución, un objeto como la impresora, la casa, el edificio, el planeta Tierra, es decir, todo lo que no es un ser humano sería it. ¿Listo? Si es singular, si es plural, sería they. ¿Listo? Pero esto viene de una contracción. Es muy práctico y es muy común escucharlo cuando estamos en diálogos o en un lenguaje informal, usamos bastante estas contracciones para estos pronombres personales principalmente. Aunque también para los demás, el we, you, they y el I también existen. ¿Listo? Pero por ahora vamos a concentrarnos en estos tres y vamos a hacer la práctica. Nuevamente les recuerdo, aquí está mencionando el sujeto. Tom, cow, Mike, Mary, car, Billy, Jane, mouse, dog, dad. ¿Listo? Tom, vaca, Mike, cuando estoy diciendo sin traducir es porque es un nombre propio, ustedes lo pueden distinguir aquí. Mike, Mary, carro, Billy, Jane, ratón, mouse, dog, perro, dad, papá. ¿Listo? Les recuerdo que quedan 2 minutos, vamos a intentar hacer la práctica. En caso que se finalice, que se cierre, vamos a hacer un receso de 10 minutos y continuamos con esta práctica y la sesión de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, comenzamos con cow. ¿Cómo diríamos? ¿Qué quiere decir que es grande? Quiero decir que la vaca es grande. ¿Cómo sería it's usando esa? It's big. Cow is big. Uh-huh. Podría decir, the cow is big o it's big. Ahora, Mike,
Mike es un niño grande. Eso es lo que quiero decir. En vez de decir Mike, quiero decir él es un niño. He's a big boy. He's a big boy. Muy bien. Siguiente. Mary es una bebé pequeña. She's a little baby. She's a little baby. Excelente. Ahora, con el carro. Quiero decir que el carro es rojo. It is red. It is red or it's red. Excelente. Billy. Here. Billy es un doctor. Billy is here. Doctor. He's a doctor. He's, aquí sería a doctor. Y le falta el M, pero bueno. Vamos, he's a doctor. Jane. She's Jane es una buena estudiante. She's Honey, she's a good student. Jane is a good student, o podría decir she's a good student. Aquí quiere, no quiere decir que tenemos que decir las dos cosas. Jane, she's a good student. No, si digo Jane, sería is. Pero si quiero usar el pronombre personal, sería she is a good student o she's a good student. Ahora, mouse. It's gray. Mente. Ahora hagamos dog brown, ¿verdad? El perro, quiero decir aquí que el perro es café. Vemos que está la palabra brown, que se refiere a, sí, al color café. ¿Listo? Entonces, ¿cómo diríamos el perro es café? Sería the dog is brown. Pero si no quiero decir el perro, si no quiero usar el pronombre, ¿cuál sería? It's brown, muy bien. Y ahora el papá está en casa. Papá está en casa. En vez de decir papá, quiero decir él está en casa. Yeah, he's at home. He's at home. Muy bien. Ahora veamos esta última parte. Tenemos que, de acuerdo al pronombre, recordar cuál es el la conjugación del verbo to be que le corresponde a ese sujeto o a ese pronombre personal. Tenemos aquí I am a girl. Muy bien. Ahora he is my brother. Muy bien, muy bien. She is my sister. She is my sister. Muy bien. I am from London. Eso. I am from London or I am from London. He is. ¿Recuerda cómo se lee este número? 17. Eso. He is 17 years old. Perfecto. Ahora, She is a student. Excelente. She is a student. It is our dog. It is our dog. It is our dog. You are our friend. You are our friend. Veamos este ejemplo. I am a girl. Yo soy una niña. He is my brother. Él es mi hermano. She is my sister. Ella es mi hermana. I am from London. Yo soy de Londres. Yo soy de Londres. ¿Listo? Y no puede, yo estoy en Londres. En ese caso, en vez de decir de, sería in. Veamos cómo de pronto solo una, para este contexto del verbo to be, ¿verdad? Solo el cambio de una palabra podría interpretarse como el cambio del verbo, no ser, sino estar. ¿Listo? Si yo digo de Londres, sería yo soy de Londres. ¿Listo? Pero si yo digo en Londres, sería yo estoy en Londres. Y en ambos casos sería am. ¿Listo? Que es el verbo to be. Que puede ser ser o puede ser estar. Muy bien. She is 17 years old. Él tiene 17 años.
siete años. Que aquí, aunque sí estamos usando el verbo ser, ¿verdad? Porque en el inglés se refiere al número de años de vejez que se tiene. En el español decimos tengo 17 años o él tiene 17 años. Entonces, aunque vemos el verbo to be y aunque vemos aquí la expresión years, tenemos que interpretarlo, no traducir palabra por palabra, sino interpretar. Esto es una oración en la cual, como hablamos de la edad en el inglés, no es lo mismo de como hablamos de la edad en español. Aquí, en vez de decir él es 17 años viejo, sería él tiene 17 años. ¿Listo? Lo interpretamos, no lo traducimos palabra por palabra, sino tomamos lo que queremos decir y lo colocamos como lo hablamos en el idioma en el que queremos traducirlo, interpretarlo, que es el español. She is a student. Ella es una estudiante. It is our dog. Ese es nuestro perro. Ese it podemos traducirlo o interpretarlo como esa, eso, ese. ¿Listo? Bien. It is our dog. Ese es nuestro perro. You are our friend. Tú eres nuestra amiga. Obviamente aquí, en el contexto, sabremos si nos referimos a una mujer o a un hombre. Entonces aquí sería nuestro amigo o nuestra amiga, dependiendo a quién nos referimos, ¿no? Y como estamos hablando de singular, vemos que es un solo amigo o amiga, aquí decimos tú o usted, ¿verdad? Si fuera you are our friends, finalizando en plural, ¿verdad? En ese, amigos o amigas, en ese caso, no interpretaría esto como usted o como tú, sino ustedes. Ustedes son amigos. Entonces, ahí con la práctica vamos a ir identificando cómo el contexto impacta cómo interpretamos, cómo traducimos la oración. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar ya con nuestra sección de dudas e inquietudes. Aprovecho para darles gracias por estar conectados en esta segunda parte. Y bueno, pueden ir levantando la mano, pueden ir escribiendo sus preguntas en el espacio de chat y vamos a ir identificando estas preguntas. Adelante, Sandra. Profe, yo quería saber respecto a la segunda actividad que aparece en el LMS. ¿Esa actividad sería para entregarla cuándo? ¿Ya la podemos hacer? Sí. ¿Te refieres al foro Let's Meet? Muy buena pregunta. Eso me da espacio para ilustrarles en qué consiste. Pero para responder a tu pregunta, sí, pueden ingresar desde ya a desarrollar esa evidencia que es la de la segunda unidad. Listo, aquí les voy a compartir la pantalla para recordarles a dónde ingresar para desarrollar. Listo, ingresamos a nuestro curso. Vamos a la sección, podemos ubicarlo aquí, ¿verdad? Podemos ubicarlo aquí. O también podemos ubicarlo en esta sección, como ustedes prefieran. ¿Listo? A mí me gusta usar más esta. Aquí dice, actividad de aprendizaje guía. Después de estudiar, eso es muy importante. ¿Cuándo pueden comenzar a desarrollar esa evidencia? Cuando ya hayan estudiado el segundo componente formativo de nuestro curso, que es Let's Introduce Ourselves. ¿Listo? Este segundo componente formativo. Después de haber estudiado estos temas que se presentan aquí, ¿listo? De haber repasado, hacer las actividades didácticas, todo este tema, que recuerden que está disponible en las 24 horas, cuantas veces ustedes quieran consultar lo que se estudia, ¿verdad? Después de haber estudiado esto y de tenerlo claro, vamos a la sección de actividad de aprendizaje guía, ubicamos aquí la subcarpeta actividad de aprendizaje 1 y ahora va a aparecer las actividades de aprendizaje o las evidencias de nuestro curso. ¿Listo? Tenemos, ¿qué pasó aquí? Aquí en actividad de aprendizaje 1 vamos a ver las evidencias. ¿Dónde vamos a ubicar la evidencia que tenemos que desarrollar?
Para el segundo componente formativo, let's introduce ourselves. Aquí en la actividad de aprendizaje 1, foro let's meet. Damos clic acá y se va a desplegar un espacio para que ustedes vayan participando. ¿En qué consiste esta evidencia? Después de haber estudiado nuevamente el componente formativo, la unidad Let's Introduce Ourselves, ustedes deben preparar un diálogo entre ustedes y otra persona, puede ser una persona imaginaria, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, de estudio, etcétera, en el cual ustedes van a estar hablando de lo que hacen los fines de semana. No lo que van a hacer el fin de semana, no lo que hicieron el fin de semana, lo que hacen. ¿Listo? Aquí vamos a estar evaluando el manejo del tema presente simple. Y este tema presente simple se estudia aquí en la unidad. Entonces, muy importante que antes de hacer ese diálogo tengan claro cómo usar este tiempo. ¿Listo? Por eso siempre les recomiendo estudien primero y luego sí participen. Porque luego ven esto y dicen, ah, tengo que hacer un diálogo en el que hablamos de los fines de semana. Entonces terminan haciendo participaciones en las cuales te preguntan, ¿qué hiciste este sábado? Entonces cuando preguntamos esto, ¿qué tiempo estamos usando? El tiempo pasado. ¿Qué vas a hacer este domingo? ¿Qué tiempo vamos a estar usando ahí? El futuro. Pero ¿cuál es el tiempo que se está evaluando en esta evidencia? El tiempo presente, presente simple. ¿Listo? Que es el que usamos para hablar de nuestras rutinas diarias. Y este estudio del tiempo presente simple es súper importante, no solo para esta evidencia de foro Let's Meet, sino para las que le siguen, que son unas evidencias que les voy a explicar después, pero hablan sobre las rutinas diarias. Entonces, súper importante estudiar y luego asegurarse de que el diálogo que ustedes envíen si tenga, si haga referencia a la rutina diaria de los fines de semana. A través de preguntas como, ¿qué haces los sábados? What do you do on Saturday? ¿Cuál es tu rutina los domingos? What is your routine for Sundays? O, what do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Listo? Preguntas así les van a permitir a ustedes responder usando el tiempo presente simple. ¿Bien? ¿Alguna otra inquietud? Sí, ¿te quedó clara la explicación, Sandra? Y está disponible desde ya. Pueden participar desde ya y van a poder hacerlo hasta cuando finalice el curso. ¿Listo? Que todavía faltan unos días para eso. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Y quedó todo muy claro. Excelente, Sandra. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Voy a revisar aquí en el espacio de chat. Si no se animan de pronto a hablar, pueden escribir por el espacio de chat y cualquier pregunta ahí lo estamos aclarando. ¿Listo? ¿Qué es el presente simple? Muy bien, buena pregunta. Para entender qué es el tiempo presente simple, recordemos que en el inglés y en el español tenemos tiempo. Por ejemplo, si yo digo, yo soy profesora, estoy hablando, o sea, cuando les digo eso, ustedes entienden que ese profesor es algo que me define a mí en este momento de mi vida, ¿verdad? En el presente, soy profesora. Si yo digo, yo fui profesora, estoy hablando del pasado. Yo seré profesora, estoy hablando del futuro. Dentro del tiempo presente hay diferentes tiempos, ¿listo? Cuando estamos hablando de algo que se refiere a algo que me define, ¿verdad? Algo que me describe, estoy hablando del tiempo presente simple. Cuando hablo de algo que hago como una acción que hace parte de mi rutina diaria o de los hábitos que yo tengo, estoy usando el tiempo presente simple. Cuando digo la tierra es redonda, estoy usando el tiempo presente simple. Son acciones, o son, cuando uso este tiempo del presente simple, estoy refiriéndome estoy describiendo o estoy hablando de acciones que no cambian de un momento a otro. Por ejemplo, me llamo Alexandra. Yo me llamo Alexandra. Esta es una expresión en lo que conocemos como el tiempo presente simple, ¿verdad? ¿Cuándo mi nombre va a dejar de ser Alexandra? Probablemente no vaya a cambiar, ¿verdad? La Tierra es redonda. ¿Cuándo va a cambiar ese hecho de que la Tierra es redonda? No va a cambiar, ¿verdad?
Otro caso, yo vivo en Cartagena. ¿Listo? Eso sí puede cambiar. El próximo año puede que no esté viviendo en Cartagena, pero no va a cambiar dentro de la próxima hora. Que yo diga, yo vivo en Cartagena y dentro de la próxima hora digo, yo vivo en Barranquilla. O al día siguiente, yo vivo en Barranquilla. No, son acciones y usamos el tiempo presente siempre para referirnos a. Tienen varios usos, pero principalmente son para descripciones, ¿listo? De personas, de situaciones que no cambian. Sí pueden cambiar, pero no cambian frecuentemente. Diferente a yo estoy dando clases, ¿listo? Si digo yo estoy dando clases, ustedes entienden que en el momento estoy dando clases, pero en los próximos 30 minutos ya no voy a estar dando clases. ¿Listo? Puede cambiar. Es el tiempo presente continuo. Esta explicación del tiempo presente siempre está más detallada en la sección del componente formativo Let's Introduce Ourselves. Y en nuestra siguiente sesión en línea, voy a dar una explicación y una práctica específica a este tiempo, donde les explico con más detalle esos diferentes usos, cómo identificar cuando estamos hablando del tiempo presente simple. Y cuando usamos, o sea, ¿para qué nos interesa saber este tema del tiempo presente simple específicamente? ¿Listo? Entonces, obviamente, esta aplicación que les hice ahorita no es la única que ustedes van a recibir de este tema tan importante en el inglés, pero sí, en la próxima sesión en línea vamos a hacer una práctica de eso y vamos a explicarlo un poquito más, a repasar un poco este tema. Entonces, mi recomendación es siempre ingresen primero, desarrollen sus estudios y luego sí, hagamos las evidencias. ¿Listo? ¿Veamos alguna otra pregunta? Listo, ¿qué sea? No, gracias a ti por preguntar. Todas estas preguntas son súper importantes, no tengan temor a hacerlas porque los compañeros, los 80 compañeros que tienen ustedes en su curso virtual, se benefician de cada pregunta que ustedes hacen porque estoy segura que ellos también pueden tener esa inquietud o querrían poder conectarse a la sesión en línea para hacer esas preguntas que ustedes hacen. Y ya así, obviamente no van a poder hacerlo porque entiendo que el horario no es conveniente para todos, pero cuando ingresen a las grabaciones y consulten, dicen, ah, ok, menos mal, alguien preguntó esta inquietud que yo tenía. Entonces, gracias por preguntar. Si no quedan más inquietudes, podemos dar por finalizada nuestra sesión en línea. Nos vemos el viernes con la próxima sesión. Listo, el viernes 7 de junio. Obviamente yo les voy a publicar en el anuncio y les voy a enviar sus correos para recordarles nuestra próxima sesión en línea. Mientras tanto, vayan desarrollando sus estudios. Cualquier pregunta que tengan, les recuerdo, siempre estoy aquí pendiente en la sección Información General, foros, dudas e inquietudes. Aquí van a poder añadir un nuevo tema de debate. Me escriben cualquier pregunta que tengan. También ingresando a su sesión de curso, dan clic aquí en este espacio de chat, me buscan y van a poder escribirme cualquier pregunta que tengan. ¿Listo? Yo voy a estar atenta Profe, por yo esos tengo una medios, también pregunta. por el correo electrónico. Dime. Yo tengo una pregunta. ¿Las clases siempre empiezan los lunes, o sea, toda la semana o solo los lunes y los viernes? Digo, Así es. los martes. Los tenemos en el cronograma, yo tengo ya las fechas programadas, ¿listo? Pero sí, son dos veces a la semana. Si hay alguna modificación en que de pronto tal vez lo teníamos programado para el jueves, en el cronograma, en el documento del cronograma, pero se va a dar el viernes, yo se los informo con tiempo para que ustedes se programen y no queden de pronto conectados esperando a que haya, a que me conecte y de pronto ya se ha informado que no va a ser en esa fecha. Pero sí son dos veces a la semana. ¿Listo? Ah, bueno, gracias, profesora, No, gracias a ustedes. Ajá. porque yo también siempre tengo clases en las mañanas toda la semana, de lunes a sábado. Claro. Claro, sí. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, en esos casos de los que quienes están estudiando o trabajando en la mañana no puedan ingresar. Yo les comparto esas grabaciones. Y se los envío también directamente al correo electrónico, no solo en la sección de anuncios, ¿listo? La sección de anuncios ya a partir de la tardecita van a poder ver en la sección de anuncios, es un anuncio que diga grabación
de las sesiones en línea de la semana, donde está no solo la sesión en línea de hoy, sino la que tuvimos el viernes. Aunque le recuerdo también cómo pueden consultar esas grabaciones. Cuando ingresan al curso, dan clic aquí en sesiones en línea. ¿Listo? Aquí van a ver dos enlaces. Uno es enlaces de las sesiones en línea, que es el que usan para ingresar aquí a Zoom. Pero las grabaciones las van a encontrar aquí en grabaciones, sesiones en línea. ¿Listo? Cuando dan clic aquí, van a observar una página donde aparecen las dos sesiones que hasta ahora hemos tenido. No sé qué. Aquí vemos la de la introducción al curso y la que tuvimos el viernes. ¿Listo? A partir de mañana van a poder tener aquí, a partir de esta tarde van a poder tener aquí la sesión en la que estamos conectados en este momento, la grabación. ¿Listo? Aquí ustedes le dan clic en reproducir video y se va a ver. Sin embargo, al correo electrónico yo les envío el enlace porque sé que algunos tienen problemas con visualizar estos videos en su plataforma. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes puedan acceder al enlace. ¿Listo? Yo siempre les doy la opción de dar clic en el enlace o de verlo en la plataforma. Aunque aquí veo que el enlace no está activado directamente para que lo vean desde YouTube. ¿Listo? Sino que lo vean solo en la plataforma y, como ven, en algunos casos da problema. Entonces, prefiero darles el enlace directamente de YouTube, donde ustedes dan clic acá y se abre la página de YouTube o el enlace donde ustedes pueden consultarlo directamente. Y lo pueden Okay, ver so desde su good celular, morning no tienen que estar everyone. Welcome to our conectados online a session for nuestra today, plataforma in Zoom. which we are going to study Aquí the se está subject of. reproduciendo, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias por estar conectados. Quedo atenta a cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias y tengan un excelente día. Muchas gracias a usted, profe. Hasta luego.